Back to my channel. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Espero que todos se encuentren muy bien. This video is going to be in English and in Spanish. Este video va a ser en inglés y español. Espero que no les moleste. Se me olvidó hacer una introducción para el video. Discúlpeme, chicos. Se me fue la onda. Soy humana. Todos cometemos errores. I totally forgot to film an intro for this video. I'm a human. We all. do things and forget things so I am here. I'm going to be giving you my first impression on this product and I'm going to be doing a mini wear test. Les voy a dar mi primera impresión de este producto y les voy a hacer un wear test a ver qué tal funciona. Así es que estoy bien emocionada. No se les olvide suscribirse. Don't forget to subscribe and without further ado guys let's jump right in. Y sin más que decir chicos vámonos a empezar. So, I do want to give you guys information about the product. I only want to tell you what I thought that was impressive and then everything else I will leave it on the screen for you guys. You can go ahead and pause it and read it. Lo que quiero hacer es darle información de este producto y les voy a dar la información que yo veo que está impresionante y ya lo demás se los voy a dejar aquí al lado de la pantalla. Así ustedes pueden pausar el video y pueden empezar a leer lo que ustedes quieran. Pero este producto sale a $37 dólares. Y hay 13 tonos. This does retail for $37. And there are 13 tones. Se supone que esto es una base super ligera. Que es natural, vegana, sin fragancias. Y lo que se me hizo bien impresionante. O lo que me llamó más bien la atención. Que es resistente al agua, resistente al sudor. Y que trae como un toque de segunda piel. What really caught my attention about this product. Is that it's vegan, fragrance free, water, sweat and transfer proof. So that to me is like... Already, really impressive. I don't know about you guys, and it does have a dewy finish. Tiene un acabado dewy o sea luminoso, algo bonito y fresco para el rostro. Así es que, como les dije, les voy a dejar aquí la información, lo demás que no les dije. I will be leaving everything else on the screen for you guys, so you can go ahead and read it for yourself. So, this is what it actually looks like: así se ve el botecito. Y me gusta que tiene un pump, así tú puedes poner. Exactamente lo que ocupas, no sale más, no sale menos. I do like that it has a pump because you can actually control how much is coming out. I don't know if this color is going to fit me, no sé si este color me va a quedar. Este es el 03 Light, so we shall see right now if it actually fits. Ahorita vamos a ver si me queda y si no, pues de todos modos quiero ver cómo queda en el rostro porque yo tengo una base blanca y se la puedo revolver un poquito aquí. Si es que no me queda y está muy oscura, I do have a white foundation that I can go ahead and mix it with this that will help it become lighter or actually be lighter. So I do want to go ahead and prime. Sí si me voy a poner un primer. Este es The el Elf Mint Melt Cooling Face Primer. Como les digo, este es el primer que voy a usar. This is the primer I'm going to be using. But I do have on my toner, I do have some moisturizer on, and I did go ahead and add concealer. I put a little bit of mascara and I did my eyebrows super lightly. Lo que sí tengo en el rostro ahorita viene siendo mi tónico, tengo una crema, tengo corrector. rímel y mi ceja bien bien suavecita porque de esto no se va a tratar el video o sea de las cosas que les acabo de decir solamente de la base quiero que nos enfoquemos en la base I did these things because I do want this to be focused just on the foundation itself so I'm gonna go ahead and apply this voy a aplicar esto para que me ayude con la base de todos modos hay días que yo uso primer y hay días que no. There are days that I do use primer and then there are days that I don't. It all depends on how I feel my skin is looking. Todo depende de cómo yo siento el rostro, si lo siento de una manera o otra. Ya después decido si lo quiero usar o no. So I'm going to go ahead and let this sink into my skin for about 2 to 3 minutes. Voy a dejar que esto se quede en el rostro como 2 o 3 minutos. So, everything is synced into my skin. Ya dejé que todo se quedara penetrado en el rostro. Ahora sí, voy a empezar con esto. I am going to take this now. I don't think this is my tone. Yo siento que este no es mi tono. Siento que este es un tono que me quedaría cuando estuviera rostizada de la cara. I feel like this tone would fit me if I was to have a, um, uh, a tan on my skin. But we shall see. Um... Okay. What? ¿Qué está pasando? Okay, ustedes vieron eso en cámara. You saw that. It literally didn't wanna squirt out. I don't know. Now, voy a ver, a ver si me queda. I'm going to see if it actually fits my skin, which I don't think it is. No creo que me vaya a quedar. Oh yeah, esto no me queda. Ustedes pueden ver. This is not my tone. You can see right away. this is not my tone at all so ooh, i don't know if i should just put it on for you guys i think i'm gonna fix the color voy a tratar de acomodar el color porque este color no es para, para mi rostro como pueden ver son como tres o cuatro tonos más oscuros que yo definitivamente no ahí lo pueden ver lo que voy a hacer es que voy a agarrar la base i'm going to take the foundation that i have and i'm going to mix some of this To lighten it up. This is not going to change anything about the foundation, just the color. Esto no va a hacer que la base cambie. Cuando se trata de cobertura, solamente va a cambiar el color. Okay, ya se hizo más clarito. It go lighter. Oh my god. <laughs> it does not have a scent, which I really do like. No tiene nada de olor. Así es que ahora sí voy a ver a ver si me queda. Y siento que este le va a quedar más bien a mi rostro. Ahora sí, como pueden ver, no se ve, no se ve para nada. Y aquí sí lo pueden ver. Así es que lo que voy a hacer, now I am going to actually apply it on my skin. You saw it was like about a pump. Vieron que fue un pump más o menos lo que usé. Así es que voy a tomar el producto y lo voy a aplicar en todo el rostro. I am going. and Pushing the product in, estoy empujando el producto en el rostro. Disculpen mi cuello, no sé qué le está pasando. De repente hay veces que en ratitos mi, mi cara o mi cuello se hace bien rojo. I don't know why sometimes I feel like my neck just gets red right out of nowhere, like it just did now. So, excuse it. I disculpen. This is looking really nice on my skin, guys. Oh my gosh, se está viendo bien bonito en el rostro. Um, si, está dando, si está dando, perdón, una, un acabado muy luminoso. It is giving a luminous look to the skin. It is super, super lightweight. Esta sí es cobertura super ligera. Que eso es lo que dice que va a ser el producto. Y la verdad se está viendo bien bonito. Está quedando muy bonito con mi pecho. It is mixing in with my chest, which I do like. So, keep pushing this in. Voy a seguir empujando este producto en la piel. Y lo voy a bajar. I'm going to push it down to my neck. Yo prefiero tener una base un poquito más clarita de mi rostro a tener una base más obscura porque yo puedo acomodarlo con el contorno y el bronceo. I don't know about you guys, but I prefer to have a foundation that is a little bit lighter. and fix it with look at my hair wow and fix it with um contour and bronzer instead of having a foundation that is way too dark what about you guys let me know in the comments okay so this is one layer or I want to say one pump of the foundation esta is es, wow Esta es un pump de la ma del maquillaje. Solamente agarré una vez una bomba, creo que se le dice. Um, y como pueden ver, queda bien luminosa la cara. O sea, de más, de más. Voy a dejarlo unos dos o tres minutos a ver cómo se pone después. I'm going to leave it like this for about two to three minutes. And I'm going to see what happens. And then I'm going to decide if I'm going to add one more layer or leave it as is. It's been about two to three minutes. And I want to give you guys my fully first impressions. Ahora sí ya ha pasado como 2 o 3 minutos y les quiero dar mis primeras impresiones. Esto es 100% mi opinión, chicos. Yo estoy viendo mi rostro y la verdad estoy amando cómo se ve mi rostro. En primera se ve bien luminoso, se ve como que tengo un filtro, chicos, y ¿quién no quiere que su piel se vea como que tiene un filtro? Se ve como tu piel, pero mejor. Y hablando de la cobertura, obviamente yo, to yo todavía puedo ver que tengo un granito aquí, que tengo un granito allá. Mis pecas que yo tengo, porque yo en el tiempo de verano se ven bien mucho mis pecas que tengo aquí. Yo las puedo ver y se ve bien bonito el rostro. Estoy enamorada de cómo se ve mi piel, chicos. El tono, la verdad, no me importó que no me quedó, porque yo lo puedo acomodar y más aparte, yo sé que con las semanas que van pasando mi tono de piel va a empezar a cambiar se va a poner un poquito más oscura yo ya lo estoy viendo aquí ya lo he estado notando en estas partes pero eso es porque he estado en el sol so what i said was i'm looking at my skin through the mirror and i'm really liking how this is looking it's looking luminous dewy it's looking healthy i during the summertime well i do have um little um, freckles and in the summertime they are really really super Like out there, especially when I'm in the sun and I can see them, and I love my freckles, guys. So the fact that I can still see my freckles, I love that. My skin looks one tone, it looks blurred, it looks healthy, it looks amazing, honestly. The color, I know it didn't fit me, but I really don't mind that I had to mix it in. I know that as time goes by, especially in the summertime, I am going to get a little tan going on. I know that for a fact. So the color. I really don't mind it, and you can literally see that the skin is looking really luminous and beautiful. Like you're literally seeing with your own eyes. Ustedes pueden ver con sus propios ojos que se está viendo bien bonita la piel. Ahora sí, lo que voy a hacer es voy a terminarme los ojos, me voy a poner un poquito de rubor y ahorita regreso porque vamos a hacer un wear test a ver qué bonito se ve de aquí en unas 8 horas. Now what I'm going to do is I'm going to finish my makeup. Um, all I'm going to do is add some blush. finish off my eyes and then we are going to start this wear test. Let's see how it looks in a couple of hours. Okay, so I do want to tell you what I have on my skin just in case if anybody is wondering. So for my blush, I did use the Beauty Creations Floral Bloom Blush Palette. Para rubor, chicos, si alguien está interesado, usé este esta paleta de Beauty Creations. Tomé Este tono y este, y me lo puse. These are the two tones that I used as blush, and it looks really cute. I really don't use a lot of pink. I'm more into like the orange or like the reds, but I blend it out really, really, really softly, and it looks really cute. Nunca me pongo rositas, más bien uso como rojos, vinos, o si no. A como colores duraznos y uso bien poquito pero esta vez me gusta cómo se ve se ve mi cara como bien fresca I love how my skin is looking really fresh which I love that and for mascara I'm using this one it's the absolute lash pop length and curl este es el rímel que estoy usando es de la marca absolute y se llama lash pop length and curl me apliqué poquita poquito rímel en lo, en las pestañas de abajo un poquito más al de arriba porque nunca es suficiente para mí ¿Y qué más, qué más tengo? Oh, también apliqué, uh, color aquí de la paleta de las Twins. La de Usé este tono y este y este. I did go ahead and add a little bit of color right here. I used these three tones. Added a little bit. Whoa! I almost poked my eye out. Okay, Irma. And then also, I did go ahead and set my under eyes. You guys know I don't like my under eyes to move, so I did go ahead and add a little bit of the powder. From Juvia's Place, ese es el polvo de Juvia's Place, es en el tono White Sands y agregué poquito debajo de los ojos porque ustedes saben que mis ojeras son las primera, la primera cosa que se me mueve en el rostro, así es que tengo que asegurarme que no se mueva. So this is the finished face, it's looking really pretty, guys. Excuse my hair, when it's freshly washed it doesn't know how to act. Um, pues así se ve el rostro, chicos, muy bonito. So now it is currently 7:23 p.m. Son las 7:23 de la noche y voy a hacerles un wear test. No sé cuántas horas lo voy a tener puesto. Ustedes van a ir viendo. I don't know how many hours I'm going to have this on, but we shall see. But as of now, my skin is looking bomb diggity. Hasta ahorita mi piel se está viendo muy bonita, muy luminosa. Déjenme saber en los comentarios qué piensan hasta ahorita porque la verdad me está encantando cómo se está viendo mi piel. Este es el tipo de maquillaje que yo uso a diario, chicos, o al menos cuando tengo maquillaje. This is the kind of makeup that I use or that I like to use when I have actual makeup on my skin, which is not every day. I've been taking really good care of my skin and this is how it's looking. So, I will be back in a couple of hours so we could check in. Yo regreso en unas cuantas horas para ver cómo se está viendo el rostro. Pero hasta ahorita 10 de 10. As of now, 10 out of 10. I am back, it is currently 9.30, son las 9 y media de la noche y me acerco para que vean el rostro chicos, siento que el rubor sí se bajó un poquito, the only thing I'm not seeing is the blush but the blush is not even important right now, the skin is looking bomb, la piel todavía se ve muy bonita, I don't feel nothing on my hands, yo no veo que nada se esté cayendo, así es que sí es transfer proof, muy bien, this is transfer proof, I'm not seeing nothing on my fingers, nothing, nothing, nothing. I really like how this looks. My skin looks really nice. It still looks glowy. It doesn't look greasy. Because you know how sometimes you wear things that are skin tints and they tend to look greasy after some time. This does not look greasy. Ya ven que hay veces que uno se pone algo super ligero en el rostro y se ve después de un tiempo la cara grasosa. Así yo no veo que se ve mi rostro. Se ve muy bonito todavía. Así es que regreso en un ratito. Para darles mis pensamientos finales de este producto. I will be back maybe in a couple of minutes or hours, I don't know. And I will give you my final thoughts about this product. But as of now, I'm really liking this. Hasta ahorita, vamos muy bien, chicos. Me está gustando mucho este producto. Okay, guys, I am back. It is so late. It is 11:30. Son las 11:30. I am about to fall asleep, but I have to wash my face. Tengo bien mucho sueño, pero ya necesito lavarme este rostro, ponerme mis cremitas y ya irme a dormir. Final thoughts. Pensamientos finales. I am very impressed. Estoy bien impresionada. Even though this is a skin tint, my skin looks beautiful. It looks glowy. My skin does not look greasy, which is something really big for me. My skin looks really good. Aparte de que sea un maquillaje súper ligero, mi piel no se ve grasosa, no se ve fea. Ya ven que como les dije, hay unos productos que son bien ligeros, pero hacen que tu piel se vea grasosa y pues no muy bonita. Este producto no es así. Yo lo veo que todavía se ve de un tono, se ve muy bonito, se ve luminoso, pero no grasoso. Se ve bien bonita la cobertura. Yo siento que aún sigue la cobertura ahí. Yo no veo que se vea grasosa mi rostro. I'm not seeing it, anything come off. Nope, anything coming off. And my skin looks really good, guys. I would definitely recommend this product. Yo sí recomiendo este producto, chicos. Es algo súper bonito, súper suave, y el rostro se ve bonito. Ustedes lo están viendo. You are clearly seeing that my skin looks really nice. I really like this product. I will definitely be using this product again. Like I said, the color, I really don't mind it. Como les dije, el tono, la verdad, no me importa que no me quede. Yo siempre lo puedo acomodar y entre más pasen las semanas ahorita en verano, yo sé que me va a quedar mejor. And as time goes by, days, weeks go by, I know it's going to fit my skin way better because of the summertime, week 10 to tan. That's normal. So yes, guys, honestly, if you're looking into this, give it a go. It's really beautiful. Again, I have the tone 03 light. si es algo que ustedes le tenían el ojo le echaron el ojo yo la verdad se lo recomiendo tiene muchos beneficios muy bonitos para la piel y más aparte está bien bonito yo tengo el tono 03 light si yo fuera a comprar otro compraría el 2. if i was to buy another one i would buy two, but i don't think i am i'm just gonna fix it myself no creo que lo vaya a comprar pero con este tono y con con el pimiento este blanco se puede acomodar pues a un tono muy bonito And that is it for today, guys. Thank you so much for watching. I really do appreciate each and every one of you that watches my videos. Muchas gracias por ver el canal. Muchas gracias por ver mis videos. Y nos vemos muy pronto, chicos. I will see you very soon. Bye.